¿es difícil posicionarse como mujer dentro de la pintura? ¿Qué hay con la profesionalidad del arte y la mujer? Mira, yo tengo ya casi 25 años en esto. Yo siempre he estado como muy en contra del juego de los géneros. A mí me gusta ver más a todo mundo, a todos los artistas como individuos. Exactamente. O sea, no que anden señalando que si esta es pintura de tal o cual. A lo mejor es un juego también que me gusta mucho de manejar con mi apellido, que sí, soy caballero. Exacto, y pintas como hombre. Y pinto como caballero. Digo, ahora no me molesta. Durante muchos años, sobre todo cuando empecé a pintar, sí era un estigma para mí que me dijeran que tenía un trazo muy masculino, que no se veía que lo había hecho una mujer. No, y no se ve ni en tu paleta, ni en tus temas. Sí, pero fíjate, cuando estaba empezando, sí sentía que era un gran problema, porque sí quería como que se notara que era una mujer, que era esto y que aquello. Con el paso del tiempo, que no fue mucho tiempo, porque eso fue cuando empecé a estudiar en La Esmeralda, que sí me veían el trazo como fuerte. Y decía yo, no, pero verme, sí, quería yo verme más suavecita. Ya como al segundo año entendí que debía aprovechar las virtudes que tenía yo, del talento propio, ¿no? De la mano. Tus ideas las resuelves a través de la figura, tu planteamiento lo resuelves a través de la figura. Digo, hay muchas partes de la pintura, pequeñas como respiraciones en mis obras, que podrían ser abstractos. Pero en sí la composición, yo necesito la figura. ¿Cómo has tú resuelto tus temas? Mira, yo resuelvo mucho mi obra por series. He trabajado distintas series. Esta serie este último cuadro, es una serie que se llama El Código Gris, con el cual he trabajado casi 7 años. Yo empecé a hacer casi el inicio de estos personajes por ahí del 2003, entonces son más años. Y he hecho como 3 exposiciones o 4 con este tema de los personajes, pero antes sí tenía otra serie que era las historias de hadas y elfos, una serie de agua, pero como que ha sido siempre una idea de manifestar un poco lo que siento, pero no desde el lado femenino, sino desde el lado humano, ¿no? Y el lado pictórico. Sí, el lado pictórico y el lado humano que es mío, ¿no? Y que no sé que como géneros sí tenemos diferenciaciones, sobre todo físicas, ¿no? Tendría que estar más amplio en el sentido de que no hubiera ese encasillamiento claro de que si me voy por este lado, entonces me van a dar entrada porque entro en el discurso, ¿no? Y como que el discurso está escrito antes que la obra. Claro, totalmente de acuerdo, sí. ¿Por qué decidiste hacer estos? Yo los veo como yuppies. Fue algo muy personal. Uh-huh. Algo muy personal fue como exorcizar algo ahí que traía. Y me empecé a dar cuenta que era un mundo que de entrada no lo conocía. Este mundo de los yuppies, pues, o sea, me atraía la idea de que son personajes los míos, que están todo el tiempo jugando y soñando con ser malas personas, aunque están en actitudes muy infantiles, porque la justificación de ellos en mi pintura es que lo hacen sin maldad y sin dolo, simplemente están jugando a divertirse a costillas o a expensas de los demás, en su concepción de ellos. Están en un divertimento constante. Empecé con una serie que se llamaba El anecdotario de los duendes grises, que me atraía, empezaron siendo como niños grandes, de hecho tenían el pantalón corto los primeros que hice y llevaban hasta calcetas, era un poco como el tipo de alumnos de una escuela como un colegio de niños que se están preparando para dominar el mundo, exactamente, ¿no? Entonces empecé a hacer como sus anécdotas, no quería hacer como exactamente una crítica de ellos, sino señalar la manera en que se divertían. Luego de ahí pasé al Código Gris porque imaginaba yo que estos personajes no podía ser cualquier persona. O sea, de entrada tenían que tener como un estatus. Exacto. Y hay vocación. Y hay vocación. Entonces tenía que haber un gran libro, que es el Código Gris, que tendría 50 lecciones visuales, en las cuales gran cofradía... Son tus piezas numeradas, son tus cuadros numerados. Ajá, esta gran cofradía se reúne, ven el libro, lo van hojeando y dije, a ver, esta lección hoy nos toca aprender, la lección 3, la indolencia. Que ese primer capítulo vienen la templanza, la fortaleza, la paciencia, o sea, varias cosas que ellos tienen que primero aprender para poder dominar y volverse exactamente fríos con el mundo para poderlo dominar, someter. Pues sí, que se involucra, te involucras emocionalmente y no lo haces. Claro. Ellos están totalmente, o sea, no conocen culpa, ni conocen el dolor, sino más bien es el juego del poder. Y las máscaras, porque tienen máscaras de cerdos, todo es, ¿por qué no les vemos ya después la cara? No, ellos necesitan estar cubiertos. Todo empezó también... ¿Por anonimato? Un poco por el anonimato y un poco porque también es una manera de adjetivizarlos. O sea, ellos ya son de por sí estos yuppies, estos duendes grises, ¿no? Pero una manera de darles, como acentuarles la personalidad es con el tipo de máscara que tienen puesta en ese momento. Había una de las lecciones que es la lección 21, la diatriba de la obediencia. El cerdo es el que tiene la espada del poder enfrente de ellos y que los tiene de alguna manera dominados, sentados en el piso, y ellos están con distintas mascaritas. Yo imaginaba que ellos estaban como en una fiesta, estos duendes, después de leer el libro y como ritos de iniciación. Exactamente. Y una de ellas es que aprendan a ser sometidos para someter. Lo que pasa es que tienes que aprender a sentir la humillación, vivirla para saber humillar. Exactamente. Y la postura de ellos es totalmente de humillados, con el cerdo que está humillándolos con la espada del poder. Y luego imaginaba que, bueno, se quedaban con la máscara y empezaban como en un ritual de fiesta y sigue siendo como una continuación todo ese capítulo, que es el capítulo 3, que habla de la obediencia ciega, o sea, que tienes que aprender exactamente a someter a los demás, aprenderlos a humillar, a partir del poder, del fanatismo, a lo mejor hasta por la religión, que es más un rollo más de fanatismo el que yo manejo. Que el dinero es una religión, el poder es una religión. Exactamente. Y la religión es poder, bueno, además de todo. Sí, y entonces cada uno, por ejemplo, en el cuadro que hice en especial. Por ejemplo, el que realizaste para la colección Milenio. Además van todos encadenados, van los que van como el flautista de Hamelin que se los lleva. Es un poco la idea de que el cerdo, que es el que lleva el poder, los va guiando, pero el poder le queda muy grande, le queda pesado, que de hecho va rayando el piso. O sea, no puede cargar la espada, la va de alguna manera arrastrando. Y es el que lleva la batuta de todos ellos. Y luego puse al que va cargando la justicia, que es el que se está haciendo pato. Luego viene el gran rey rata, que se está robando las ilusiones de todos los que someten. Yo siempre que pinto o que hay estrellas en mis cuadros, generalmente son ilusiones o promesas o sueños de la gente. Y en este caso, pues él está lleno su costalito de los sueños. O sea, se está robando las ilusiones, porque ellos son unos malhechores, ¿no? Y el que va brincando, que tiene la cara de zorro, pues es el que va llevando el poder de la religión. Que es engaño, es ilusión. Y siempre es un zorro, ¿no? Uh-huh. Que es más astuto que todos ellos. Y por último aparece el burro. Siempre habrá uno, dentro de todas estas jerarquías, hay niveles. Exactamente. Y el burro, que también está dentro del código gris de los yuppies, siempre habrá un burro que va cargando los zapatos, que de alguna manera quería representar lo que eran los sueños infantiles o el destino de los niños, que es el futuro. Pues es una fábula milenarista, Rocío. Es una cosa bellísima. ¿Y sabes qué me recuerda muchísimo? Este libro de filosofía, el Panchatantra, que bueno, se dice Panchatantra, que es de donde justamente surgieron las fábulas, y es un libro de fábulas de animales escrito para educar a los príncipes, escrito para educar para el poder. Y es de donde viene todas las fábulas de La Fontaine, de Sopo. El Panchatantra es el libro matriz de todo esto. Rocío, pues ha sido un placer enorme poder verte aquí en tu estudio, conocer por fin esta obra que realizaste para Milenio, que es de verdad un mensaje, porque estamos en manos de estas personas, indudablemente. Sí. Europa está en manos de estas personas, la banca está en manos de ellos, las leyes están en manos de ellos, y pues... Y ellos están divirtiéndose, están soñando con la ataraxia, pero están soñando con el sometimiento. Exactamente, y están divirtiéndose con la tristeza, la desgracia y la quiebra social que se está provocando, claro, que es lo más terrible. Uh-huh. Pues es un gran mensaje para el milenio. Soy Avelina Lésper, desde el estudio de Rocío Caballero, en la Ciudad de México. Gracias, Rocío. Este es El Milenio Visto por el Arte.